Así es, amigos, muy buenos días. A esta hora nosotros nos encontramos en la rueda de prensa que ofrece la Concertación por el Cambio, esta coalición de diversos movimientos sociales y partidos políticos que se pronuncian en torno a las diversas medidas económicas dictadas por el Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de María Verdial, vicepresidenta del MAS. Buenos días, María Verdial, vicepresidenta del MAS. En el día de hoy, la Concertación por el Cambio va a hablar de dos, tres temas puntuales. Primero, vamos a saludar que parte de nuestros integrantes, de quienes conforman este amplio encuentro político-social del país, como son los partidos Soluciones, Cambiemos, Bandera Roja, IPC y Acción Ciudadana en Positivo, están ya validando en el CNE, es decir, van a pasar a ser partidos políticos, a fortalecer el sistema de partidos políticos en Venezuela. Nosotros como demócratas, como defensores de la lucha democrática, vemos con excelentes ojos que cosas como estas ocurran apegados a lo que es la normativa electoral, no con la descalificación o con la eliminación o clausura de partidos políticos, sino todo lo contrario, con el fortalecimiento de que instancias políticas se puedan contribuir a la defensa de la democracia y a la conformación de partidos políticos. Entonces, desde aquí saludamos y, por supuesto, felicitamos a quienes dirigen estas organizaciones, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, entre otros, quienes están al frente, Pedro Vélez de Bandera Roja, cada quien de los que están a la cabeza de estas organizaciones políticas. Ahora, entrando en materia de la rueda de prensa completamente, tenemos que hablar sobre los anuncios de los anuncios que hace Nicolás Maduro como jefe de Estado. Ya la semana pasada, la Concertación se manifestó en relación a los anuncios de las medidas económicas en voz de el exrector Luis Fuenmayor Toro, donde hablamos y también hicimos señalamientos específicos a estos anuncios de Maduro en cuanto a las supuestas medidas económicas que van a comenzar a regir a partir del 20 de mayo, como el tema del el nuevo cono monetario. Pero paralelo a esto, también está la expectativa o un globo de ensayo que acaba de lanzar el gobierno en esta semana del tema de anclar la gasolina al carné de la patria. Tenemos unas expectativas donde todos los ciudadanos se encuentran precisamente en la incertidumbre de la nada, qué va a suceder en realidad con esa manipulación, con ese chantaje que pretende implantar el gobierno nacional con la utilización del carné de la patria para obtener gasolina, porque todo lo que se está disfrazando aquí es un aumento brutal del combustible, por precisamente si lo relacionamos en base al nuevo cono monetario, donde vamos a tener la moneda de menor valor de 0,50. Estaremos hablando casi de 5 millones por ciento, de 5.000% del aumento del combustible. Esto, por supuesto, va a estar beneficiado para quienes supuestamente tengan el carnet de la patria. Bueno, en realidad no tenemos certeza de qué es lo que va a implementar, de qué manera lo va a implementar. Pero ya hay experiencias en los estados fronterizos donde se implementa un chip, un denominado chip, para poder abastecer combustible, y eso es un desastre. Además de ser un desastre y de todas las vicisitudes que viven los compatriotas en todo lo que es la frontera venezolana, sigue existiendo el contrabando de gasolina, que además es el que se beneficia con más o menos el 45% de lo que lleva el subsidio en el tema de la gasolina, beneficia a los contrabandistas de gasolina, que por cierto no utilizan chip, salen con gandolas por la frontera. No utilizan el chip para abastecerse ni son los pimpineros. Son gandolas de gasolina que se convierten en un negocio más rentable que el narcotráfico. Entonces, presidente, es que eso no lo sabe, es que no lo conoce, es que no tiene idea de lo que sucede en la frontera, o va a traer a todas las capitales del país el problema fronterizo de la gasolina. Entonces, eso está a la expectativa. ¿Qué va a suceder en realidad con el tema
con el tema de la gasolina, el tema del carnet de la patria y todo lo que se está discutiendo al respecto. Mientras tanto, mientras sucede esta expectativa de las medidas que anuncia el presidente, bueno, el país está colapsado, los servicios públicos están colapsados. El día martes sufrió un apagón, 3 estados en los cuales el 80% de la capital, de Caracas, se vio con un desastre total en cuanto a todos los servicios porque la electricidad falló. La electricidad falló y, bueno, las excusas, como siempre, a lo que nos dijeron tanto el ministro de la cartera como el señor Jorge Rodríguez, pues bueno, unos cuentos que nadie se los cree ya. Unos cables de menor trascendencia fueron los que ocasionaron por un saboteo y una investigación en el Ministerio Público. Señores, aquí el colapso de los servicios públicos tiene que ver con la desinversión, tiene que ver con la ineficacia y la inoperancia de quienes están al frente de los servicios, tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué el Ministerio Público no investiga la inversión que se hizo millonaria en plantas eléctricas, en modernizar el sistema eléctrico en Venezuela, ¿no? Simplemente los venezolanos somos los que nos sacrificamos, los venezolanos somos los que estamos en un país con una hiperinflación, con servicios públicos colapsados, con salarios de hambre, porque también tenemos que ver todas las confrontaciones o las exigencias de todos los sectores. Empresas del Estado, CanTV, Hidrocapital, que están los trabajadores exigiendo, el sector salud, los enfermos crónicos. Mira, tenemos un rosario de reclamos y de exigencias en el cumplimiento por parte del Estado, que es el responsable, el que debe resolver los problemas. Y tenemos ante esto un mute por parte tanto de los ministros como del Ejecutivo Nacional. Y nos pone entonces a entretenernos en discutir si nos sacamos el carnet de la patria para abastecer de gasolina o si van a poner precios internacionales, mientras ellos siguen jugando con ensayo y error, lo que significa el tema económico en Venezuela. Tenemos que decir una frase que, por cierto, en el Congreso de la Patria, el Congreso, perdón, del PSUD, donde proclamaron a Maduro de forma, por cierto, a dedo. En ese momento se fue la luz, se produjo un apagón, para que prueben un poquito de lo que vivimos todos los venezolanos a diario. Bueno, en ese congreso, donde, repito, se aclamó a Maduro, él mismo reconoció: hemos fracasado con todos los modelos productivos y la responsabilidad es mía. Ónchole, se dieron cuenta, fue ahorita, después de más de 15 años en lo que es el proyecto, porque el proyecto ha fracasado, pero a medida que ha bajado la producción petrolera y la cosa se ha puesto más estrecha, pues entonces, por supuesto, el colapso es mayor. Ah, bueno, se da cuenta y Maduro reconoce que por lo menos reconoce que está fracasado, pero es que ¿cómo utilizan a Venezuela? Como un globo de ensayo. Utilizan el trasnocho ideológico que tienen para implementar planes económicos fracasados, que nos tiene donde nos tiene el país, un país en colapso, un país primitivo, donde el transporte, ahora le llamamos perreras, y ya no es en las regiones, ni es en los pueblos, es aquí en la capital también, donde los ciudadanos tienen que montarse hasta en cavas cerradas, y ese es el transporte público que existe. Y Maduro dice: tenemos un problema con el transporte y un problema con los hidrocarburos, y el pueblo es el responsable, el que tiene que asumir pues las consecuencias de eso. Bueno, pues lamentablemente esa no puede ser la solución. Las medidas económicas que se anunciaron están desfasadas, son aisladas, son además parte de lo que ellos mismos dicen como ensayo y error para ver qué pasa. Mientras, por parte de la Concertación por el Cambio se entregó al Gobierno Nacional un documento con 12 peticiones y propuestas en materia económica concretas: reactivar la producción petrolera, dolarizar los salarios, entre otras. Ese documento, al cual tampoco ha tenido respuesta. El gobierno, lo que menos que debería hacer, no puede ser que el ministro Mota Domínguez siga al frente del ministro de Energía, no puede ser que los encargados del transporte sigan al frente, los ministros, todos los que están encargados, bueno, y la responsabilidad, por supuesto, directa del presidente Maduro como jefe del Estado. La catástrofe donde nos está metiendo pareciera inducida. ¿A quién le interesa que el país siga
sin rumbo y siga sin soluciones y sin respuestas, bueno, pareciera que es el gobierno para tener que el ejercicio del mayor control social que tienen los ciudadanos, que los ciudadanos sigan en estampida huyendo del país y los que se queden, bueno, los pueda tener yo un ejercicio del control. ¿A dónde está llevando todas estas medidas o todos estos anuncios y todo este desgobierno que tenemos? Bueno, Maduro está planteando, primero va a estimular lo que todos conocemos, que es el bachaqueo. En este momento será estimular el bachaqueo de la gasolina, porque vamos a tener también lo que es la negociación con los chips, como sucede en el Táchira, como sucede en la frontera, se negocian los chips para poder echar gasolina. El mercado negro, por supuesto, tendremos los pimpineros, a lo mejor aquí en las capitales de los estados, los pimpineros que vemos en la salida del puente de Santander, a lo mejor los vemos que se trasladan a Caracas. Esa no es la solución que puede tener o que puede optar el gobierno, si el gobierno sigue tomando irresponsablemente el tema económico y, por supuesto, medidas aisladas que no resuelven, que no resuelven nada, que no resuelven ninguna, no traen ninguna solución para los temas. Entonces, paralelo a eso, tenemos algo que es muy grave, como lo señalamos al principio de la rueda de prensa, que tiene que ver con el ejercicio del control social, el carné de la patria. Es el nuevo apartheid que está planteando Nicolás Maduro, así como se hizo con la lista Tascón y así como se hizo con la lista Maisanta. Ya el Estado sabe quiénes son los transportistas, se hacen censos, cada ciudadano que tiene un vehículo particular lo registra ante el Estado, ante lo que llaman el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entonces es que el Estado no sabe quiénes son los vehículos que existen. O sea, ¿qué censo es el que está planteando Maduro con el carné de la patria? ¿Para regular qué? ¿Para beneficiar a quién? Esa no es la forma. Pudiera haber un subsidio directo a los más desposeídos, a las personas que de verdad necesitan un subsidio y evaluar el aumento de la gasolina gradual, pero no hacer esto como una prueba, a ver cómo nos sale, o dejar a la población en la incertidumbre de decir, si yo no me saco el carné de la patria, ¿qué sucede? Entonces, desde la Concertación por el Cambio rechazamos rotundamente la manipulación y la utilización de ningún instrumento para el abordaje que tiene lo que tiene que ver con el tema del servicio tanto del servicio de la gasolina como de cualquier servicio público. No se puede seguir chantajeando a los venezolanos. Pero a la vez hacemos un llamado a todos los sectores democráticos del país y también al chavismo, ese chavismo que defiende el legado de Chávez, a ese sector que desconoce ese desgobierno porque protagonista Nicolás Maduro, a encontrarnos, a estar al frente y ponerle un parado al gobierno. Esa no es la salida para resolver los conflictos que tiene la sociedad venezolana. Ese no es el camino. Por ahí va a encontrar todos los conflictos posibles y puede generar un conflicto social que nadie desea. Hasta ahí no vamos a poder llegar, ni deseamos que llegue, pero el gobierno y Nicolás Maduro está incentivando un conflicto social de envergadura en el país. Bueno, por supuesto que vamos a participar en las elecciones municipales. Nosotros somos defensores del voto como ejercicio democrático. Creemos que es la salida el ejercicio del voto. Lo hicimos el 20 de mayo y lo vamos a hacer en todos los procesos electorales. No podemos combatir un gobierno autoritario, dejarlo solo para que siga fortaleciéndose y para que siga instaurando un régimen que no deseamos en Venezuela. Nosotros, desde la Concertación por el Cambio, sumamos a todos los sectores democráticos a participar en las elecciones municipales. Los partidos son Soluciones, Cambiemos, IPC, Bandera Roja y Acción Ciudadana en Positivo. Estos son partidos que conforman la Concertación por el Cambio, al igual que Avanzada Progresista, al igual que el MAS, y todos los grupos que integran la Concertación. Entonces, la lucha es por el sistema de partidos, por ir en contra de la antipolítica que dice no hay que hacer nada, hay que mirar para el techo y hay que esperar una salida fantasiosa. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Algunos dirigentes integrantes del Frente Amplio podrían
Mira, nosotros no hemos evaluado lo del paro. Yo creo que el país prácticamente está paralizado por las circunstancias que señalamos durante la rueda de prensa. El colapso del país está aquí a la vista y los venezolanos estamos sobreviviendo en un país en crisis. No sabemos cuál es la agenda del paro, no conocemos las agendas posteriores ni cuál es todo el planteamiento en general. Repito, no creo que los ciudadanos prácticamente salen por necesidad cuando tienen que hacer actividades en los alrededores, en sus casas o lo que tengan que realizar puntualmente. Las universidades están prácticamente paralizadas, están de vacaciones, por cierto, pero el tema de la deserción escolar, todo es un caos. Ahora, si le vamos a sumar a eso algo que es una salida fantasiosa y que no va a llevar a ningún lado, no le vemos nada concreto en relación a la convocatoria a ese paro. Bueno, pudiera ser, pero es que hasta es difícil de evaluar. Cuando un país está en las condiciones que está Venezuela, evaluar qué tan positivo puede ser, o quién se paró, o quién no se paró, mira, de verdad que va a ser un poco difícil de evaluar. El sector de la salud está paralizado, está en una lucha constante, ya tiene un mes de protestas. Entonces, ¿dónde se va a evaluar lo que resuelve esa convocatoria a paro nacional? Es decir, no se sumaría. No, es que no sabemos, no conocemos exactamente cuál es el planteamiento. Cuando habla de agenda fantasiosa, ¿a qué se refiere? Bueno, mira, salida fantasiosa es lo que se planteó antes del 20 de mayo, por ejemplo. No era prudente ir a un proceso electoral, pero ahora sí tenemos a Maduro por 6 años más. Entonces, no sabemos desde el 20 de mayo a la fecha qué iba a pasar, cuál era el resultado de llamar a la abstención, de no participar para la nada, para no lograr nada, sino consolidar a Maduro 6 años más en el poder, por lo menos, que es lo que establece la Constitución. Y salida fantasiosa, podemos mencionar muchas que se hablaron en el pasado, que, repito, la idea es ahorita rectificar, reconocer los errores y seguir adelante. Ahora, en un momento muy malo para el gobierno, la oposición también parece estar en un pésimo momento, ni siquiera se logra poner de acuerdo sobre si paran o no paran, si van o no van a elecciones. ¿Qué está haciendo la concertación para tratar de unificar posturas? Bueno, estamos tratando de conversar con todos. Dimos, ¿qué debe hacer la oposición venezolana? ¿Qué deben hacer los sectores democráticos? Reconciliarse, reconocer los errores que se han cometido y, por supuesto, poner el interés primordial, que es salvar a Venezuela. Ese es el punto de encuentro de todos para poder avanzar y para poder lograr el cambio que exigimos y que queremos todos los venezolanos. ¿La concertación va sola a elecciones si otros partidos no van? No, la concertación va con los líderes sociales. Estas son unas elecciones locales, estas son unas elecciones directas con los ciudadanos. Hay que preguntarle a los habitantes de Baruta, Chacao y El Hatillo, por ejemplo, si van a entregar la alcaldía, si le van a poner la mayoría de concejales al chavismo, así como se entregaron los consejos legislativos, donde jamás y nunca se había ganado un circuito por parte del oficialismo, y hoy todos los consejos legislativos, la mayoría, son rojitos. Vamos a seguir entregando, no es mantener espacios, es, si hubiésemos actuado de otra manera, las gobernaciones seguramente no fueran la mayoría del oficialismo. Si hubiéramos actuado de otra manera, las alcaldías tampoco. Y bueno, ni hablar de la presidencia de la República. Ahorita son unas elecciones locales, unas elecciones puntuales, donde hay que, repito, respetar esos liderazgos locales, tratar de que esos líderes estén al frente, a la defensa directa ahí en el municipio de los intereses de los ciudadanos. Y vamos a participar en ese sentido. La pregunta era, ¿qué previsiones está siguiendo el CNE para la legitimación de estos partidos? ¿Y si la legitimación va a ser pública, igual que hicieron con los partidos mayoritarios? ¿Y qué fecha estima para esto? No, bueno, este es un proceso que está es por etapas. Ya se cumplió una etapa, que es la presentación de las manifestaciones de voluntad. Esas manifestaciones de voluntad ahora son chequeadas por el ente electoral y ahí viene un proceso de ratificación de la manifestación de voluntad, que es ante representantes del ente electoral, es decir, en las oficinas regionales. Son 12 estados, mínimo 12 estados por cada organización política, donde tendrán que ratificar
con los ciudadanos de puño y letra, con su firma, con su huella, ante un funcionario del ente electoral. En los estados grandes son 1.500 personas, ya se presentaron un número de firmas, que es el 0.5% de los electores, ahora se van a ratificar. En los estados grandes 1.500, después 1.000 en los medianos y en los pequeños 500. 500 ciudadanos que por cada organización política deben concurrir a las oficinas regionales del ente electoral para ratificar su manifestación de voluntad. Desde la concertación vamos a contribuir y a colaborar con estos compañeros para que esa etapa sea satisfactoria, se logre y sean ratificados, o sea, sean nombrados ya y estén en pleno ejercicio como partidos políticos en Venezuela. ¿Y ese cronograma electoral no colide con las elecciones? No, concluye antes de el proceso de postulación de concejales vía internet, comienza el 9 de septiembre, y el proceso de validación de los partidos que están ahorita actualmente ante el CNE concluye en agosto. Pero no hemos tenido nuevos acercamientos ni encuentros con el gobierno. Repetimos, entregamos unos documentos concretos en temas económicos, en temas sociales, al cual estábamos esperando respuesta. Las amenazas que pueda hacer ahora Diosdado Cabello al frente de la Asamblea Nacional Constituyente, pues se concretan en eso, en amenazas. Lo lógico es que esa Asamblea Nacional Constituyente, con todo, sin entrar en detalle con lo ilegítima que es, con lo ilegal que es, está actuando en el país y debería concretar un proyecto de constitución, el cual debe ser sometido a las elecciones o a la aprobación o no de los electores. Bueno, que terminen de hacer lo que tienen que hacer, el mandato para lo cual fue creado, que es una constitución, y que la presenten para saber si se va a aprobar o no se va a aprobar. Seguramente eso es parte de lo que estila, el estilo de Diosdado Cabello, de mantener en zozobra a los ciudadanos y decir, mira, pero bueno, aquí no hay salidas, aquí no hay expectativas de nada, ya no hay esperanzas de nada, y bueno, nos tenemos que calar hasta que les dé la gana la instalación y la vigencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no veremos cómo va transcurriendo. Todo dependerá de lo que la mayoría de los venezolanos querramos. Así como tenemos que echarle un parado a las posibilidades del control social que pretende instalar el gobierno nacional, también tenemos que ver cómo los venezolanos, la mayoría de los venezolanos que queremos un cambio y que estamos en contra del autoritarismo, frenamos todas las intenciones que puedan tener con ese instrumento que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Gracias. Bien, palabras de María Verdial, ella es vicepresidenta del MAS, quien asegura entonces que la coalición de movimientos sociales y partidos políticos que están incluso en este momento validando ante el Consejo Nacional Electoral participarán entonces en estas elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, para diciembre. En cuanto a los consejos municipales, también asegura entonces que rechaza de alguna forma lo que es la implementación del chip y del carnet de la patria para un censo de transportistas en el país, catalogándolo como un sistema tipo apartheid y discriminatorio. También indica que no han recibido respuesta por parte del documento entregado ante el gobierno nacional, en donde desglosa de alguna forma 12 puntos en propuestas económicas, y no han recibido entonces respuesta sobre ello. Rechaza entonces todas las medidas implementadas por el gobierno nacional en cuanto a la economía, incluyendo también el nuevo cono monetario que se supone entraría en vigencia el próximo 20 de agosto. Es parte de la información que se genera a esta hora desde la Casa de la Concertación por el Cambio. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.